saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. Ya las alineaciones de los dos equipos. El árbitro y el balón en juego. Mariano. Vitolo. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Una lección de juego combinativo. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. La sacó la defensa. Córner. Primer córner del partido. La defensa consigue despejar. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Tira! Un balón largo buscando amplitud. Jan Pineda la lanza hacia la banda. El balón vuela. A ver quién aparece para recibirla. Nasri. Nasri. Rodri. Busca una fisura en la línea defensiva. Tenían superioridad numérica, pero así no la aprovecharon. ¡Vaya error garrafal! La quería echar fuera y la metió en su puerta. Qué pena, ¿eh? A veces pasa, pero a nadie le gusta empezar un gol así. Con suerte o sin ella, han conseguido marcar. Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando. Pueden tener una buena ocasión. Sale de la presión. Despeja como puede. ¡Va a disparar! ¡Patalón y sayonara, baby! Jan Pineda. Tienen la oportunidad de contraatacar.
han desperdiciado un buen contraataque. Mariano, en estos momentos el mejor receptor del equipo. El Zombie, Sergio Escudero. Wissam Ben Yedder. Balón directo a la banda. Nasri. Buena posición para él. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Rodri decide jugar por la izquierda. Balón largo a la banda. Oportunidad de remate. Se ha ido por poco. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. El Zombie la ha dirigido de maravilla. La pone desde lejos. Desde ahí pueden llegar arriba. Balón templado. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La centra. Pedro Ríos. Pase medido. Nasri. Vitolo. Mariano. Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le he pegado con mucha precisión. Nasri. Juega hacia la banda. ¡Qué habilidad! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte! Sin mirar la portería, es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Marco Vázquez ya lleva 3 goles esta campaña. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad, empate a 1. Y se reanuda el enfrentamiento. Wissam Ben Yedder. Rodri. Comete esa infracción y regala una falta. Sergio Escudero. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La cuelga rápido. ¡Hay peligro! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito.
Muy bien, muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Franco Vázquez va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Sí, es una muestra de que el marcaje es un ejercicio colectivo, colectivo. Tienes que saber exactamente quién es tu hombre y estar a la altura de tu responsabilidad. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de armarlas todas. ¡Va a disparar! ¡El balón suelta y va! ¡Va por el rechace! De nuevo sin suerte, igualito que la última vez. Bueno, una tras otra, no ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Pase realmente fuerte hacia arriba. Pase a la banda izquierda. La mete. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Yo creo que es una táctica con la que puede sacar petróleo, ¿eh? Es que esos balones sorprenden a la defensa. Va a producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Sí, estoy en lo cierto. El mejor del equipo en recuperación de balones, Sergio Escudero. Vitolo. Mariano. Y sigue avanzando. Envío hacia el área. El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Un gran centro! ¡Fácil para el delantero! Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. ¡Marco Vázquez! ¡Marca el cuarto de esta temporada! Sin duda es muy meritorio, pero mucho, que hayan conseguido remontar. Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Hay movimiento en la banda. Parece que va a haber un cambio. Buen balón al área. Una entrada dura, pero no hubo falta. ¡Qué buen control! Balón por alto entre líneas. Pareja. El Zonfi. Sergio Escudero. Sarabia. Luis Benyedder. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla. La falta ha sido clara. Un centro rápido.
La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Se apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado. Vitolo. Pasa hacia el costado. Hizo el pase en profundidad. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Y busca jugar con la línea de ataque. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero agazaparte en tu campo conlleva otros peligros, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojea si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una... La falta es de... El zombie. ¡Falta! La acción ha sido clara. Bueno, se la estaba buscando, ¿eh? Ya le habían hecho la última advertencia. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. ¡Dispara! Una pena que no haya acabado en gol. Buena capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. Creo que tal vez haya pecado de falta de inventiva. Lo derriban y va a ser falta. Sergio Escudero, que ya ha dado un pase de gol hoy. Entramos en el tiempo de descuento. Juega hacia la banda derecha. El encuentro ha terminado. Fueron mucho más listos que el rival. En cada momento del partido supieron qué había que hacer. Siempre es un placer poder presenciar un partido tan apasionante como ha sido este. Yo creo que nadie puede ser indiferente ahora. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.